estem farts, tant Comissions Obreres com UGT, estem farts de la situació que s'està donant, sobretot de reducció d'inversions per part de l'empresa, d'una de les empreses principals que és Endesa. Aquesta reducció d'inversions està portant a que les empreses contractistes, que no són alienes a això, el que estan fent és aprofitar aquesta situació per fer expedients de regulació, d'extinció, acomiadaments subjectius, és a dir, estan a modificació substancial de les condicions de treball, és a dir, estan aprofitant aquesta situació per abaratir costos. Es un tema que puede perjudicar a los ciudadanos en tanto en cuanto nosotros consideramos que con las inversiones que hoy día se están haciendo por parte de la empresa principal no se garantiza el correcto funcionamiento ni el suministro eléctrico en el caso de que se produzcan algún tipo de problemas como pueden ser los que vienen normalmente en verano con subidas de picos de consumo que pueden poner en riesgo que se mantenga el suministro en determinados núcleos, incluso en núcleos que turísticamente pues son atractivos. Determinados trabajos de mantenimiento que forzosamente se deberían de estar realizando, pues se están realizando de una manera un poco más laxa y por tanto, si hubiera algún problema puntual, sería difícil de afrontarlo, incluso con las plantillas que actualmente se están quedando algunas de las contratas. Catalunya no és un país on la red elèctrica estigui bullant, és a dir, s'està en molts casos les mateixes línies estan obsoletes. Això per un cantó, per tant, no té cap sentit el reduir les inversions. Lo que exigimos es que haya un cambio en las inversiones. Parece ser, según dicen las contratas, que no se están cumpliendo los compromisos de inversión que planteaba Endesa en la última licitación que se hizo en el mes de octubre y lo que queremos es dar una solución.